Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos en un nuevo evento, bueno, evento que hace días que está, pero que no hemos subido al canal. Y quiero subirlo con todos vosotros para que sepáis que continúo subiendo Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a subir más mods y más cosas y vamos a subir cositas que creo que os van a gustar bastante, ¿vale? Con lo cual, vamos con el nuevo evento. Antes de nada, me gustaría que le dieseis un fuerte like al vídeo, como estáis haciendo. Que apoyéis los directos que estamos haciendo aquí en el canal, de Grand Theft Auto San Andreas, por ejemplo, y demás. Y me gustaría también deciros que estoy empezando a subir un poquito de Dragon Ball Z Kakarot porque me gusta bastante. Tenemos directos para hacer de Dragon Ball Z Kakarot, que también vamos a hacer y demás. Y nada, ¿qué os parece si vamos con el evento? El evento es bastante sencillo. La misión es Guerreros Planeta Sadala. Supongo que en este evento lucharemos contra Caulifla. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Derrota al enemigo antes de que... poderoso que aparece, ¿vale? Se agota el tiempo, sería condiciones de victoria. O derrotar al enemigo o condiciones de victoria, que se agote el tiempo. Y condiciones de derrota, pues que nos muramos todos. Está el nivel 99. El evento dura del 27 de julio, o sea, el 27 se lanzó el evento, hasta el día 2, ¿vale? Hasta mañana. Y yo quería subirlo como vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, como hacemos siempre. Recompensas que podemos conseguir. Podemos conseguir llaves de personalización de personaje para modificarlos, mascotas TC, en este caso yo ya lo tengo todo, y diseños, ¿vale? ¿Qué os parece, chicos, si buscamos, ya que la gente dice que está un poquito muerto el Xenoverse 2, si buscamos, bueno, pues alguien que nos ayude y le damos caña? Bueno, chicos, pues he encontrado partida bastante rápido, la verdad. Aunque Dragon Ball Xenoverse 2 es un juego que lleva mucho tiempo, pues bueno, a la venta, la gente se ve que juega bastante al juego y una prueba de ello es que no nos cuesta nada encontrar partida en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo estáis viendo, o sea, esto es así, no he tenido que machacarme mucho tampoco. Siempre suelo dejar un poquito de... segundos para que la gente pueda ir con su personaje a tope. Y la verdad es que estoy muy contento de volver a estar aquí con Dragon Ball Xenoverse. Tenemos que subir Legends, tenemos que hacer los directos de los desafíos Saiyans del Xenoverse 2. A ver si podemos hacerlos todos como toca y podemos hacer grandes cositas. Y bueno, Guerreros Planeta Sadala. Vamos a ver qué nos encontramos, pero yo no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos a cargar el ki. Perfecto. Hacia arriba. Vale. Vale, para empezar. Muy bien. Para empezar tenemos a una señora Kale Super Saiyan 2, donde le han roto ya la resistencia. O sea, van fuerte estos, ¿eh? Van fuerte. Van fuerte. También podéis conseguir la ropa de Trunks Z, ¿vale? Eso es importante, la ropa de Trunks Z la podéis conseguir. Rugido gigantesco. Yo voy a tope con los rugidos gigantescos para conseguir más puntuación, ¿vale? Aunque no necesito nada de estas misiones, me gusta conseguir más puntuación y, bueno, hacer las cositas chidas, chidas, ¿vale? Tenemos una super alma que nos hace ganar ki, que es bastante interesante. Vale. A ver. Vale. Vale. Vale, perfecto. Uf, le ha quitado a Zenox y a Baki le han quitado un montón de vida, ¿eh? Se están yendo muy lejos a pelear. Se están yendo a pelear muy lejos, ¿eh? Epa. Vamos para allá. Vale. Sephiroth ha muerto. No vamos a aguantar ni los 3 minutos, tú, bro. ¿Esto qué es? Yo voy a darle ahí a tope rugidos. ¿Pero qué es esto, bro? Impresionante, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Impresionante, impresionante. Vale. Tiene combo Z. Bueno, tenía combo Z, ¿eh? La habían dado con el combo Z. Kale Super Saiyan 2. Veo, estoy viendo que esta es facilita, ¿eh? Epa, no he hecho el... No he regenerado el ki.
Ahora sí. Si doy unas cápsulas, ¿se recuperan mis amigos? No, vale, no. He hecho ahí un poquito el monger, ¿eh? He hecho ahí un poquito el monger, gente. Vale. Viene por mí, ¿eh? Vale, ya me ha quitado el target. ¿Le he dado con el Kamehameha por 10? No. No le he dado, no le he dado, no le he dado. Aquí para arriba. Aquí para arriba. Perfecto. Y ahora me voy para abajo. Vale. Vale, 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 vale. Lo tenemos ya. Esto está hecho. Esto está hecho, gente. Esto está hecho, ¿eh? Mola que el enemigo sea... Que no sepas quién es el enemigo, ¿no? Pero en 1.40 y poco... Vale, va a venir a por mí, pero la están intentando doblar bien. No, no, que la doblan bien, ¿eh? La doblan bien. Ahora sí que venía por mí. Límite superado. Ganamos guardia automática. Kamehameha, que te comes. ¿Le he dado? Vale, a ver si le he dado. Le rompen la resistencia. Minuto 15. Puedo tirarle más rugidos gigantescos, ¿eh? Puedo tirarle más rugidos gigantescos. No hay problema por ello. No hay problema por ello, tú. Vamos allá. Vale. No voy a quedar ni top 3. Es que no voy a quedar ni top 3 porque he fallado muchas. He fallado muchas y no voy a quedar ni top 3. No os matéis en estas misiones. Necesitáis puntuación y para ello rugido gigantesco y a tope. O sea, para ello rugido gigantesco y a tope. No os machaquéis. No os machaquéis porque... No vale la pena. Rugido gigantesco, gente, y a tope. ¿Qué es lo que hago yo? Es lo que hace la gente. Rugido gigantesco y a tope. ¿Vale? ¿Veis? No os compliquéis la vida. Vale. No me da tiempo a hacer nada. No le he dado. Bueno, pues nuestra amiga Kale se pira. Fin, misión completada. Bastante fácil, bastante sencilla. A ver si nos han dado una... No, no he visto ni la puntuación. A ver si nos han dado algún diseño. 378-394. Vamos a verlo. 378-394. Yo me lo suelo apuntar en las notas. 378-394. A ver qué nos han dado. Siempre está bien ir consiguiendo diseños, aunque lo único que cambia es apariencia en lo que viene siendo el menú, ¿vale? Lo vamos a ver. Recordad que este evento está hasta el día 2, hasta mañana. Podéis conseguir la ropa de Trunks Z. Tenéis que conseguir, como siempre, 50.000 puntos. Yo siempre recomiendo el umbral de 50.000 puntos. Hay partes de ropa que se consiguen con 15.000, con 20.000, pero siempre vais a poder conseguir lo mejor con 50.000. Con 100.000 ya sería la leche, ¿vale? Con 100.000 puntos sería la leche. Pero tranquilos, no temáis. Yo creo que con esto vais bastante bien. Y ahora lo que vais a hacer, ahora mismo lo que vais a hacer es ir a ver, bueno, vamos a ver las capturas 378 y 394 en el canal y tenéis un nuevo evento aquí para hacer. Me gustaría deciros una cosa respecto al Xenoverse 2 ahora, ¿vale? Que os la voy a decir ahora mismo. 378 hemos dicho, la 394, Cell, vale, no está mal, no está mal este Cell, ¿eh? No está mal, pero no es de mis capturas favoritas. Y 378 hemos dicho, ¿no? 378. Tampoco es de mis capturas favoritas. Me gustaría deciros una cosa, y es que los directos que vamos a hacer a partir de ahora de Dragon Ball Xenoverse 2 van a ser los desafíos Saiyan, ¿vale? ¿Cómo se hace un directo del desafío Saiyan? Pues muy fácil, ¿vale? Muy fácil. Tenemos aquí a Oolong, ¿vale? Y Oolong nos tiene los puntos y desafíos del Xenoverse. Tenemos ahora mismo del 1 al 15, ¿vale? Para hacer desafíos. Esto lo vamos a hacer en directo. Has luchado a partida de un jugador, has luchado partida igualada, has luchado combate eterno, misión secundaria en línea completada, misión secundaria en línea completada sin morir, misión secundaria en línea con un combo de más de 20 golpes. Vamos a intentar hacer todo esto, todos juntos, ¿vale? Y completar todos los desafíos. Esos serán los directos que vamos a hacer de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Aquí en el canal, con todos vosotros. Así que es importante que activéis la campanita, que os suscribáis, que me
sigáis en redes, Insta y demás. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball, como siempre, aquí en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenéis nuevo evento, acaba mañana, daros prisa. Y hasta la próxima. Chao.